buenas chavales, soy Lonely Kai, os traigo un nuevo video de Genshin Impact. Al fin ha salido la 3.0. Y os preguntaréis, Kat, ¿por qué sigues en Mondstadt? Pues porque vamos a hacer la cosa que más he estado esperando de esta versión. Y no, no es Dendro, no es Tignari, no es Kolei, no es nada de eso, es el relicario. Y vamos a intentar, le rezaremos a los arcontes de que nos den la maldita copa Dendro. Vale, así que estoy aquí con mi moderador, Ruser. Ruser, ¿cómo estás, compañero? ¿Tú crees que sale o no sale? A ver, esperemos que salga una copa Dendro, ¿no? Y lo mejor de todo, chicos, es que vamos a sacarla sacando bruja para ver si mejoramos a mi Hutao. Si al final no sacamos Dendro, pero sacamos algo para Hutao, pues bienvenido sea, ¿no? Tenemos un montón de artefactos de mierda. ¿Estás viendo, no, Ruser? Sí, estoy viendo. Vamos a ver qué, cómo va la cosa por aquí. A ver si hay suerte. Tengo aquí mucha caca. Demasiada caca. A ver, vamos a meter 12 de primeras, va. Pum, bruja carmesí, buscamos casquitos. Un casquito de probabilidad sería muy interesante. Ojo la copa. Defensa. Buena pluma. Me estoy aplumado. Pues no está mal, Nada mala pluma, casco de bono curación. Que ya está desde su estado, pero bueno, curación. Y esto un poco pocha, pues venga, seguimos. Esto es un no parar, gente. Esto es un no parar. Tenemos mucha caca. Más caca. Más caca. Bastante caquilla, la verdad, lo que por aquí. Pero bueno, le hemos sacado ya una flor que pinta bastante bien. Venga, otros 12. Vamos para adentro. Así, poquito a poco, calentando. A ver, uy, ojo, dos cálices, Y dos relojes. Primer cáliz, bono crío. Oye, bono crío con propio daño, aunque son bajitos. Pero bueno, puede servir. ¡Bono Dendro! Tenemos el primer bono Dendro, es una mierda, pero ha salido el primer bono Dendro. Vale, esto está bien, porque ya lo puedo usar. Así que contento. Primer bono Dendro, un poco malo, pero bueno, ya tenemos uno, con lo cual, yo qué sé. Para algún support o algo así de momento se le podría funcionar. Un reloj de vida con daño. Bueno, me lo voy a guardar por si acaso, pero no creo. Y un reloj de ataque pochete. Seguimos, gente. Ya tenemos un bono Dendro. Maravilloso. Bueno, hemos conseguido uno. Ahora falta conseguir uno bueno. Que sería la gracia, ¿no, Ruser, o qué? Hombre, pues claro, ¿no? Confiamos. Ha salido ya uno, confiar, ¿eh? Ha salido uno. No salen fácil. A ver, creo que esto es caquita, ¿no? Venga, 18. No subimos a la parra. Estoy pillando esto, ¿no? Vale, brujita, gente. Casquito de prop también estaría muy bien de bruja, la verdad. Vale, tenemos un cáliz. Vamos a hacer al revés ahora. El reloj de ataque con daño y maestría podría valer. La flor, poco pocha. El casco de vida, nada. Pluma pocha. Una pluma con prop, daño y recarga, ¿vale? Me gusta. Y el cáliz de ataque. Nada, el cáliz pocho. Ahí... La plumita no estaba mal, La plumita no está mal. Llevo mucho aquí tiempo sin sacar nada, así que tenemos para rato. Venga, otros 18. Parece que ha habido ahí un poco de suerte con el 18. Vamos a ver. 6 piezas más. A ver. Un cáliz, dos cascos. Flor con daño y recarga. Podría llegar a valer. Casco de vida con probabilidad de daño crítico y maestría. Me lo voy a guardar. Me lo voy a guardar porque no pinta mal. Casco de ataque. Nada. Y el cáliz, vida. Con ataque propio y recarga. Bueno, me lo voy a guardar también. Puede valer algún momento. De momento me lo guardo. Tenemos demasiada caca por aquí, así que Esto nada. A ver, gente, sacamos algo interesante por aquí. Venga, 15, 5 ahora. De brujita. No hay cáliz, pero bueno, tenemos un par de plumitas. Recarga prop baja, nada. Esto nada. Flor nada. Y el uno de daño. Vida plana, pues podemos probar. Quizás en algún momento puede valer. Nada por aquí. ¿Cuánto tengo, gente? Bueno, no tengo tanto. Pero confiamos. Así. Venga, como tirar el banner es esto. Claro, esto es gachapón, gente. Esto es el verdadero endgame de Genshin Impact, el verdadero gachapón. Artefactos. Aquí saca algo bueno, sí que es God. Tenemos un cáliz.
Ojo el casco, de daño, comprueba, ataque y recarga. Ojo el casco, pasa que son roles bajos. Pero bueno, puede valer, casquito de daño. Ojo de prop, la putada. Ataque, maestría, probabilidad bajita, pero... Y ataque el cáliz. Pero no habían bajado el rate de ataque, tío, de los cálices. Esta gente... Cómo nos engañan, A menos hemos conseguido uno de dendro, gente, hemos conseguido uno de dendro. Que es lo importante. Y que es lo difícil, realmente. Venga, sigamos. Sigamos por aquí. Todo plumas y flores, tío. ¿Qué es esto? Plumas y flores. No, por favor. Esta puede estar bien. Esta nada. Plumas y flores, no. Nada por aquí. Todo bastante malo. Venga, 18. Esta es la buena, Roser. Lo hueles con la canción. Lo hueles. Yo lo veo. Venga, un dendrito, por favor. Un dendrito. Triple casco. Defensa. Nada. Casco de. Prop. Ya, pero no tiene nada. Defensa. Maestría. La maestría puede valer, en verdad, para offset. Y el cáliz de. Defensa, gente. ¿Qué les pasa? Joder. ¿Qué les pasa? Bueno, el casco de maestría puede estar bien offset porque tenía ataque y recarga. Así que. De momento aquí no queremos nada, nada, nada. Venga, 18 otra vez, va, 18. Otros 6, gente, otros 6. Vamos a ello. Por favor, denme algo. Dos cálices. Un reloj de vida con daño. Es que me da poco pocho. Reloj de ataque malo. Flor mala. Pluma malilla. Cáliz de. Defensa, cáliz de. Bono geo. Vaya. Es malillo, además. Así que fuera. Seguimos confiando en que sale otro cáliz de dendro. Hemos conseguido uno, con lo cual ya tenemos un cáliz de dendro de 5 estrellas. Que es bastante difícil, gente. Es bastante difícil. Con lo cual, dentro de lo malo, me voy contento. Este casco de defensa no es muy malo. Pero me voy a comer. Pues de maestría. Eso serviría para los personajes de Geo. 18. 18, gente. Otra vez. Brujita. Un casco de pro para Jutao, bueno, estaría potente también. A ver, reloj de recarga, nada. Flor, nada. Flor con ataque y daño, puede valer. Casco de vida, nada. Casco de ataque, nada. Cáliz de dendro. Cáliz de bono hidro. Bueno, con probabilidad de ataque porcentual, puede ser bueno. Puede ser bueno. Le vamos a dar una oportunidad. Y gente, se nos acaban los artefactos por aquí, No. No quedan muchos, no quedan muchos. Habrá que chequear por ahí, ¿qué hacemos? Vamos con 12, va. 12 por aquí. Por favor. Bueno, un reloj de ataque con probabilidad de daño crítico, ¿vale? Te lo compro. Ataque, daño. Maestría, no es malo. Podría valer. Esto nada, y la plumita mala. Bueno. A ver. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 18. Puede ser el último rol. Buscamos bono dendro, chicos. Bono dendro, se viene, por favor. Cálices. Ningún cáliz, 3 cascos, 3 relojes. Reloj de maestría. Con probabilidad, recarga, podría valernos. Esto nada. Casco de defensa. Casco de vida. Casco de vida. Vaya. Y un casco de probabilidad malo, gente. ¡Ya! No, por favor. A ver. 3, 4, 5. A ver, vamos a quitarle alguna oportunidad. Mira, esto de maestría realmente tengo muchos. Venga, 2. 2 más. Pero pocho. Pluma, que puede estar bien. Pues... Checaré todo esto igualmente, a ver si puedo quemar algo más. Vale, chicos, pero de momento esto es por el vídeo. Hemos conseguido un bono dendro. La verdad es que, pues bueno, bienvenido sea, ¿no? Para nuestra colega gratuita. Todo esto caducado, F. Pues nada, chavales, gracias por el vídeo de hoy, espero que os haya molado. Ya me comentáis vosotros si ha salido el maldito cáliz dendro, si sería alguno bueno. Así que, chavales, nos vemos en el vídeo siguiente. Chao, chao, a cuidarse. No olvidéis seguir el canal, suscribiros, seguidme en mis redes que están abajo en la descripción. Y mucha suerte con Sumeru.